soy de Palmis y vivo en este lugar, el Museo de Arte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Conocí bien a Leonora, pues ella me creó para formar parte de su mundo de sueños y criaturas. Yo represento la buena suerte y la protección. Escogí vivir en este lugar para que a través de mí las personas recordaran la esencia de mi creadora. Ahora conocerán algunas de las obras de mi madre que pertenecen a las colecciones Pago en Especie y Acervo Patrimonial de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Así, honraremos la memoria de Leonora Carrington a 10 años de su partida. En este viaje nos encontraremos con animales fantásticos como el pato que en sus espaldas carga una ciudad. ¿Será un pato gigante o una ciudad miniatura? También viajaremos hasta los lugares y ciudades que mi creadora visitó. Pueden escuchar personas, perros, niños corriendo y bicicletas. A Leonora le gustaba crear obras con los recuerdos que guardaba en su memoria. Ahora nos hemos encontrado con uno de mis hermanos. Mi madre tenía una imaginación sin igual. Por ello también creó diseños para el vestuario de obras de teatro. Ahí surgió él. Mírenlo con atención. Es muy alto, su cara es larga y su ropa tiene plumas. Quizás su apariencia no es muy amigable, pero tranquilos. Solo quiere comunicarse con las dos mujeres. Mi creadora tenía la habilidad de plasmar sus sueños y memorias en la pintura. Si tú tienes un sueño, no olvides que debes de trabajar para hacerlo realidad. Espero que te haya gustado este relato.